What's up, guys? Mazin Power here. I decided to start recording again. ¿Qué onda, banda? Aquí el buen Mazin. Decidí volver a grabar porque no me estaba gustando cómo estaba yendo el comentario del video pasado. Pero bueno, esto es Kung Fu Master para Game Boy. This is Kung Fu Master for Game Boy. This is based on the Spartan X series. The story is different, but it's pretty much the same. Keiji Thomas need to beat some guys. And that's all I can find. I could find. I cannot find the manual of this game. En este juego manejas a Keiji Thomas. Como conocen en la saga de Spartan X, manejas a este personaje. No hay mucha información que pude encontrar sobre el juego, ya que no encontré el manual. Pero bueno, puedes golpear a tus enemigos. Ya vieron que me enfrenté al primer jefe de manera muy fácil. Aquí, a diferencia del original Kung Fu, tienes más movimientos. Aparte de golpes y patadas, puedes hacer un giro. Una patada giratoria. No me salía mucho y la verdad me estorbaba más que usarla. Entonces decidí irme con puños y patadas normales. There is a backflip that you can do and do more damage. But honestly, most of the times that I use it, they fuck it up real bad. And I decided not to use it. I'd rather use punches and kicks. And you will see some strategies to beat these bosses really easily. The first boss, I just crouch and kick his ass. Vieron que el primer jefe nada más estuve agachado, me avanzaba tantito, patadas agachadas. The same strategy works with this boss, but I try to get in corner to the edge of the screen because he does a lot of damage with the bottles. Well, those, yeah, bottles, so you have to be careful with that, but if you get a corner, you can see that I spam the kick, the low kick, and that's it. Ese jefe hace mucho daño, entonces sí tuve que arrinconarlo y darle sus pataditas también. No todos los jefes se vencen así, pero pues es una estrategia más fácil, ya que, como te digo, aventando los botes, pues hace un chingo de daño y te mata como de 3 golpes. Este, de hecho, es otro jefe que también tarda mucho, es algo lento. El escenario es un tren. Aquí descubrimos que, aparte de sus golpes y patadas, Keiji puede obtener una bomba que hace un poquito de daño, pero te ayuda, la verdad. O sea, sí te ayuda contra algunos jefes. Vamos a usarla contra dos jefes, de hecho. Here also we find a power-up. Keiji can find health upgrades. You can see health, a heart that replenishes full health, a bomb that does some damage to the bosses. That we are going to use it in, I think, only 2 bosses. And there is hidden one-ups. You have limited continues, but to be fair, there are more than plenty. You have 5 continues, so more than enough. Les digo que aquí tienes continues limitados, de hecho solo tienes 5. Puedes encontrar vidas escondidas, ítems para recuperar tu energía y bombas. De hecho usamos una contra este jefe. Como pueden ver, avienta unas bombas que son incendiarias. Tocar el suelo hacen daño. El patrón de ataque es que cada segundo ataque, haz de cuenta que lanza uno, lanza 3 proyectiles. Al segundo avienta 4. Cuando avienta en el segundo patrón es cuando yo ataco. Le doy 2 golpes y me hago para atrás, ya que el fuego te hace demasiado daño. Te puede matar en un instante si no tienes cuidado. If you're not careful, the fire can kill you pretty fast, honestly. So he has 2 patterns. The first pattern he shoots 3 projectiles. And the second pattern shoots 4. I usually go for the second pattern in order to hit it, because it gives me enough time to hit it a couple of times and beat him. So I beat it and move on to the next stage. We're halfway to the game, honestly. The game is pretty short. El juego está padre, pero es muy corto. De hecho, ya vamos a la mitad del juego. Aquí, como pueden ver, los enemigos se presentan de que son los enemigos enanos. La temática de cómo te atacan es similar a la de Kung Fu de Nintendo. Se te pegan los enemigos, te empiezan a drenar la vida. Pero hay uno que otro que avienta proyectiles, que son shurikens. Más aparte, obstáculos en el camino. You see that there is hazards in the way. Also, the enemies will grab you and hug you and drain your life. And some enemies that throw projectiles. The bosses are fairly easy, but if you're not careful, can drain your health really fast. This guy is a guy with a sword and shurikens, pretty easy to beat, just stay close and kick his ass. Vieron que este jefe de hecho no fue tan difícil, de hecho los primeros jefes son los difíciles, el segundo y el tercero, después facilísimos. De hecho este vato estaba saltando y queriéndome pegar con una espada, pero pues yo le di sus pataditas. ¡Tra, tra, bruca! Pero bueno, continuamos con el siguiente nivel del juego, que de hecho este fue el que me costó varias vidas. Me mataron varias veces aquí porque, por ejemplo, en esta parte, si no tenía cuidado, me podían hacer un múltiple daño tanto los shurikens como el humo que aventaban. That part in particular could take a couple of lives
from me on other runs, because the hazard of the smoke, or I mean the steam, and then the shurikens hurt me a lot in that combination. But just passing that will be pretty easy, and we're almost close to the boss. I decided to save a bomb because I'm going to use it with the last boss. This boss is the same as the previous one, a sword and shuriken, and that's it. El jefe como este es parecido al anterior, entonces no hubo tanta dificultad, pero ven que guardo una bomba. Esa bomba la voy a usar contra el jefe final. No es como que... no es que lo haga más fácil, solamente me hace vencerlo más rápido. The bomb doesn't make easy the fight, just make it faster, because this boss can drain your health in 2 hits, if you're not careful. The last level will only face short guys, so they will try to hug you or jump on you. So just be careful. If you need help, you can farm for health, no problem. You have plenty of time. Aquí nada más hay puros enanitos que te van a querer agarrar las nalgas o te van a querer brincar encima. Entonces no hay problema, si pierdes algo de vida puedes recuperarla, tienes suficiente tiempo. Aquí pueden ver que el jefe se cree como que el luchador de la AAA, se avienta sus patadas voladoras. Pero pues si te pegan, sí te hacen mucho daño, pero nada más mantén tu distancia, 2 golpes, te haces para atrás. The boss was pretty easy, but don't take it lightly, because those drop kicks take a lot of health from you if you're not careful. So just wait for the dropkick, couple of kicks, go back and repeat the process, and that's Kung Fu Master for Game Boy. The Another Run is completed. Y bueno, con esto pues ya pueden ver que el retorno a morir de Kung Fu Master está completo. De hecho, voy a subir Kung Fu Master y Kung Fu juntos porque los videos son muy cortitos. Los quería hacer 2x1, pero dije, nah, mejor vamos a subirlos separados. I wanna make these videos separately because, I mean, they can be joined together with Kung Fu and Kung Fu Master. I wanna upload those two. I'm going to upload it together because they are so short, 4 minutes. So. But anyways, what do you think about the game? A special shout out to Mega Ace Gaming for requesting this game. He gave me the recommendation. He gave me the word that I should play this game. Nada más un anuncio especial. Bueno, gracias a Omega que me recomendó este juego, hermano. Aquí lo tienes. Y bueno, ya me voy porque ya se me acabó el tiempo. Bye bye, guys. I'm out.